Trabajos de mantenimiento de carreteras existen dos objetivos básicos: realizar el trabajo y controlar el tráfico al hacerlo. Este programa presenta el control de tráfico en zonas de trabajos de mantenimiento. Es un gran reto mantener al tráfico circulando en una forma continua y segura, pero somos tan responsables de hacer esto como también de realizar el propio trabajo de mantenimiento. Básicamente, debemos brindar al conductor la información necesaria para que conduzca a través de la zona de trabajo sin problema alguno. Esta comunicación se logra a través de señales y otros dispositivos de control de tráfico que, primero, alertan al conductor que se aproxima a una zona de trabajo y luego dirigen al conductor para que siga la dirección y la velocidad adecuada a través de esta zona. Para que exista una comunicación efectiva, las señales de advertencia y los dispositivos deben ser claramente vistos y entendidos por el conductor. Debido a esto, es importante usar señales y dispositivos uniformes. Y también seguir procedimientos uniformes cuando los dispositivos se colocan. La habilidad del conductor de reconocer los dispositivos de control de tráfico y de responder correctamente a estos se debe a su familiaridad con las señales y procedimientos uniformes obtenida por la experiencia. Por eso nosotros, siendo empleados del Departamento de Transporte, debemos cumplir con dichas normas y procedimientos, lo cual ayudará al conductor a saber lo que está sucediendo y qué es lo que tiene que hacer. En este programa discutiremos los elementos de las zonas de control de tráfico. El equipo de control de tráfico que consiste de señales previas de advertencia y dispositivos de canalización. Los procedimientos de señalización y canalización. Y los requerimientos nocturnos de señales y dispositivos de control de tráfico. Primero, hablemos sobre los elementos de las zonas de control de tráfico. Todos los trabajos de mantenimiento a lo largo de las carreteras incluyen por lo menos dos elementos: una zona previa de advertencia y la zona de trabajo propiamente dicha. Pero trabajos que requieren el cierre de uno o más carriles incluyen cuatro elementos. Primero, la zona previa de advertencia. Segundo, una zona de transición o ahusamiento. Seguida por la zona de trabajo. Y finalmente, una zona de terminación. Veamos cada una de estas zonas. La zona previa de advertencia es aquella que contiene señales colocadas en serie, las cuales alertan al conductor que se aproxima a la zona de trabajo, informan al conductor sobre la situación e indican las acciones que se deben realizar. En esta se necesitan tres señales. La primera alerta al conductor. El mensaje de carretera en reparación, por ejemplo, advierte al conductor a que preste atención ya que se aproxima a una zona de trabajo.
La segunda señal informa al conductor sobre la situación a la cual se aproxima. Por ejemplo, cruce de camiones, trabajo de hombros o banquinas, carril derecho cerrado y otros símbolos. Y la tercera señal de advertencia indica al conductor la acción que debe realizar. Por ejemplo, el símbolo de abanderado o banderillero indica al conductor que debe observar las indicaciones de un abanderado próximo. O quizás, la tercera señal puede ser la de cierre de carril, la cual indica al conductor que se debe cambiar de carril y la dirección que ha de tomar. El mensaje, la condición, la distancia y la colocación de las señales son esenciales para advertir con anticipación a los conductores sobre la zona de trabajo. El segundo elemento es la zona de transición o ahusamiento. La zona de transición se extiende desde donde se comienza a desviar el tráfico hasta donde el carril se cierra completamente. En otras palabras, esta es la zona del cierre gradual de uno o más carriles donde el tráfico es canalizado hacia los carriles que permanecen abiertos. La longitud de la zona de transición se determina por la fórmula que se discutirá más adelante, que toma en cuenta el ancho de la carretera y la velocidad máxima permitida. Así como la colocación y el mensaje de las señales son críticos para la zona previa de advertencia, la colocación adecuada de dispositivos de canalización es crítica para la zona de transición. La zona de trabajo sigue a continuación. Esta comienza al final de la zona de transición. La zona de trabajo debe ser lo suficientemente larga para realizar las actividades de mantenimiento necesarias. Existen desde zonas cortas, tales como para la reparación de baches profundos, a zonas más largas como para la nivelación de carriles, hasta zonas extensas para actividades tales como el sellado de grietas y fisuras. Los dispositivos de canalización también son importantes aquí. Finalmente, existe una zona de terminación, donde el cierre del carril termina y el tráfico se canaliza de vuelta hacia los carriles normales. Esto es todo, pero mantenga presente estos elementos de zonas de control de tráfico. Ahora continuemos con el equipo de control de tráfico, que son las señales previas de advertencia y los dispositivos de canalización. Estos son tan importantes como el equipo y las herramientas con los que se hace el trabajo. Y si no se tiene el equipo adecuado de control de tráfico, obténgalo. No debe comenzar a trabajar sin tener el equipo adecuado de control. Primero, las señales previas de advertencia. Estas son de color anaranjado, en forma de diamante con letras o símbolos de color negro. En carreteras de bajo volumen de tráfico y de baja velocidad, estas pueden ser de 90 centímetros o 36 pulgadas de lado. Pero en carreteras de alto volumen y de mayor velocidad, estas deben ser de 120 centímetros o 48 pulgadas de lado. Normalmente, las señales son de madera. Las señales articuladas de plástico o de tela solo son permitidas para el uso diurno y deben cumplir también con los requisitos de tamaño y de color. Las señales necesitan tener soportes rígidos para resistir el viento y deben estar a la altura correcta, a 2.40 metros u 8 pies desde el suelo a la parte superior de la señal. Se requiere que se coloquen y mantengan tres banderas de atención en la parte superior de la señal. Piense como si todo fuera una sola unidad. Cuando se mencione una señal, esta incluye el soporte, la señal misma y las tres banderas. Siempre tenga en mente que cualquier señal puede ser derribada por un viento fuerte. Usted puede usar bolsas de arena para asegurar las bases, pero nunca use objetos duros o sólidos que puedan ser peligrosos para el tráfico. Los dispositivos de canalización son usados para el cierre de carriles, para canalizar el tráfico a través de la zona de trabajo y para ayudar a proteger a los trabajadores aislándolos del tráfico.
Hay varios tipos de dispositivos, pero el más común es el cono de tráfico. De color anaranjado para su visibilidad, suave y flexible para la seguridad y liviano para el fácil manejo. Los conos son efectivos cuando se colocan correctamente. En carreteras de alta velocidad, los dispositivos de canalización deben ser de 90 centímetros o 36 pulgadas de altura. Conos de 45 centímetros o 18 pulgadas pueden ser usados solamente en carreteras secundarias, durante el día y en situaciones de emergencia. Las barricadas representan otro tipo de dispositivo de canalización. Asegúrese que las barricadas sean del tipo y color adecuado. Para guiar al tráfico, las rayas de las barricadas deben de apuntar hacia abajo, en la dirección al movimiento del tráfico. A pesar de que se pueden derribar fácilmente, no convierta las barricadas en obstáculos peligrosos colocando objetos pesados de esta manera. Pero sí puede colocar bolsas de arena en los miembros inferiores, los barriles plásticos y postes de plástico son también dispositivos efectivos de canalización. Las barreras de concreto son también usadas para canalizar el tráfico, pero principalmente en trabajos de construcción de carreteras y puentes. Además de canalizar efectivamente al tráfico, estas barreras forman una pared de seguridad que brinda una verdadera protección a las cuadrillas y al equipo de construcción en la zona de trabajo. Finalmente, las señales electrónicas son a menudo usadas junto con otras señales de advertencia y dispositivos de canalización para asegurar que el conductor sepa previamente hacia qué carril tiene que cambiarse. Y un último punto sobre el equipo de control de tráfico. Este está para ser visto si se encuentra en mal estado, excesivamente rayado o cubierto de tierra o asfalto. El conductor tendrá problemas en verlo y en responder. Por esto, siempre mantenga las señales y otros dispositivos limpios y reemplácelos cuando sea necesario. Hablaremos sobre la visibilidad de las señales más adelante, cuando veamos los requerimientos nocturnos. Ahora hablaré de los procedimientos para la colocación de las señales previas de advertencia y de los dispositivos de canalización en varias situaciones. Los principios que discutiremos se aplican a cualquier tipo de trabajo de mantenimiento. Primero, veamos el cierre provisional de un carril en una carretera de dos carriles. Esta es una situación muy común. La dirección del tráfico se alterna a través de la zona de trabajo usando el carril que permanece abierto. Use las siguientes reglas. Siempre muévase en la misma dirección del tráfico cuando coloque las señales y dispositivos de control. Por supuesto, coloque las señales en el hombro o banquina lejos del carril de circulación para evitar que sean derribadas. Y utilice la señal electrónica para alertar al conductor que usted está colocando las señales y que se irá deteniendo a lo largo de ambos hombros o banquinas. Comience con la primera señal previa de advertencia. Debido a que la velocidad máxima permitida en esta carretera es de 90 kilómetros o 55 millas por hora, la primera señal deberá colocarse a 500 metros o 1500 pies antes del abanderado, quien estará colocado al comienzo de la zona de transición o donde comienza el cierre del carril. Manténgase completamente en el hombro o banquina al colocar el soporte de la señal. Coloque las banderas de atención. Y la señal de carretera en reparación. Asegúrese de que la señal quede estable y que esté directamente de frente al tráfico. Después recorra 150 metros o 500 pies para colocar la segunda señal.
Como regla, utilice el odómetro de su vehículo para determinar esta distancia. Asegúrese que la ubicación de la señal sea un lugar totalmente visible. No permita que árboles, arbustos, estructuras, vehículos estacionados o cualquier otro elemento obstruyan la vista total o parcial de la señal. También evite colocar las señales donde sean obscurecidas por sombras. Aquí, obviamente, no hay problema de obstrucciones o de sombras. Como se mencionó anteriormente, la segunda señal indica la situación que se aproxima y puede contener una gran variedad de mensajes, e inclusive puede repetir la señal anterior. La tercera señal indica la acción a realizar. Esta se coloca a 150 metros o 500 pies después de la segunda señal y a 150 metros antes de la zona de transición o del abanderado. Cuando no hay una zona de transición o abanderado, la distancia de 150 metros o 500 pies se mide directamente desde la tercera señal hasta el comienzo de la zona de trabajo. Ahora hablaremos sobre la distancia entre señales. Esta distancia se determina principalmente por los límites de velocidad permitidos. Esta tabla muestra las distancias mínimas. A 30 kilómetros o 20 millas por hora, una distancia de 60 metros o 200 pies entre cada señal normalmente da el tiempo necesario para que el conductor vea y reaccione a la señal. A 50 kilómetros o 35 millas por hora, una distancia de 90 metros o 300 pies es normalmente adecuada. Pero recuerde que estas son las distancias mínimas. A veces se presentan condiciones que requieren de distancias más largas. Repasando, cuando coloque las señales, utilice una señal electrónica de advertencia para incrementar su seguridad y la del público. Coloque las señales en el hombro o banquina donde puedan ser claramente vistas. Utilice las distancias mínimas entre las señales de acuerdo a la velocidad límite. Y asegúrese de colocar las tres banderas de atención en cada señal. Con la tercera señal colocada, en este caso con el símbolo del abanderado, comience a colocar los dispositivos de canalización. En este ejemplo, se colocarán conos para una zona de transición con tráfico en dos sentidos. En este momento, los dos abanderados o banderilleros se colocan en sus lugares. Las señales del carril opuesto se colocaron con anterioridad. Para una zona de transición con tráfico en dos sentidos, la longitud total de la zona puede variar de acuerdo a la velocidad límite. Para carreteras de baja velocidad, 15 metros o 50 pies pueden ser suficientes. Y para carreteras de alta velocidad, use 30 metros o 100 pies. No hay un número preestablecido de conos o de dispositivos a usarse, solo utilice los necesarios para cerrar efectivamente la carretera y para dirigir al tráfico hacia el carril abierto. Para empezar, coloque el primer cono en la orilla del pavimento. Para determinar la distancia al siguiente cono, divida la longitud de la zona de transición entre el número de espacios entre cada cono. Por ejemplo, si se utilizan 5 conos, entonces habrá 4 espacios. 30 metros o 100 pies divididos entre 4 espacios da una separación de 7.5 metros o 25 pies entre cada uno. Por supuesto, la distancia de 7.5 metros o 25 pies se mide longitudinalmente, de manera paralela a la línea central. Ahora coloque los conos restantes, volteando o caminando hacia atrás, para visualizar la línea de los conos ya colocados. Esto ayuda a que la zona de cierre sea recta y también ayuda a ver a los vehículos que se aproximan rápidamente. Después de que se coloca el último cono al final de la zona de transición, se comienzan a colocar más conos para cerrar la zona de trabajo. Colóquelo sobre la línea central. No hay un número preestablecido de conos a colocar.
Naturalmente, usted necesitará los suficientes conos para abarcar por completo la zona de trabajo y así proteger a los trabajadores y al equipo. Si el trabajo a realizar tiene una duración de más de un día, solo cierre la zona donde se va a trabajar ese día. Por supuesto, si hay intersecciones, usted deberá cerrar por tramos. Por lo que se refiere a la distancia entre los dispositivos en la zona de trabajo, existen otros factores a considerar. Estos incluyen la velocidad del tráfico, la longitud de la zona de trabajo, la curvatura de la carretera, el nivel de peligro o riesgo de la carretera, la información conflictiva y el tamaño de los dispositivos. Al final de la zona de trabajo, coloque una zona de terminación. Aquí no existe un número predeterminado de dispositivos a usarse, pero los dispositivos deben delinear claramente la zona de terminación para que el tráfico regrese al carril normal. Una vez que todos los dispositivos estén colocados, la persona a cargo deberá de recorrer la zona de trabajo en ambas direcciones para asegurarse que todo se encuentre bien colocado y que las señales sean visibles y legibles al tráfico. Esto es todo sobre el cierre de un carril en carreteras de dos carriles. La colocación correcta de las señales previas de advertencia y los dispositivos de canalización, en conjunto con el trabajo del abanderado o banderillero, ayudan a que estas situaciones sean seguras, tanto para el público como para los trabajadores.